Hola de nuevo amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio Japón 2014 Fórmula 1. Bueno, como ustedes sabrán, eh, la carrera, esta carrera se paralizó en la Vuelta 46, recordemos que por el accidente de Jules Fianchi, en el que actualmente se encuentra en estado crítico pero estable en el hospital de... De Mie, cerca del circuito Suzuka. Y como ustedes sabrán, Jules Fianchi terminó eh, chocando contra una grúa que estaba socorriendo al accidentado Sauber de el uruguayo alemán Adrián Sutil. Y fue muy lamentable este accidente. De hecho, Sutil eh, actualmente se encuentra en estado crítico, pero estable. Luego de su, del accidente de su contra la grúa. Y recordemos además que también se paralizó la carrera por, por fuertes condiciones de lluvia. Recordemos que la carrera la había, ganado, eh, la había ganado el inglés Lewis Hamilton, que actualmente es el líder de la clasificación general. Segundo llegó el germano finlandés Nico Rosberg, su compañero de equipo de Mercedes. Y tercero terminó el, el actual campeón de Red Bull, Sebastian Vettel. Y bueno, eso es todo lo que yo sé hasta el momento. Además les voy a traer un video donde les hablo de de Jules Fianchi que como ustedes sabrán está tal cual les dije está en un hospital en Japón y como sabemos se encuentra en coma después del, del accidente y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, nos vemos que estén todos bien, cambi fuera, chao